hacer un resumen para llegar a la situación actual. Con el origen de la crisis, que depende de la zona, data 2007-2008, ¿vale? Se produce una caída en picado del precio de la vivienda. En picado, cada año esa caída es más acelerada y es en picado, pero llega un momento en el que eso para. En España data del otoño del 2014, pero aquí en Segovia nos podríamos ir más a la primavera, verano del 2015, ¿vale? Ahí se produce un freno en la caída de los precios y desde ese momento, pues como una pelota, bobota con subidas. Entonces, esas subidas cada vez son menores. En el año 2000, por ejemplo, 2015 con respecto al 2014, ahí todavía se está produciendo una caída, pero en el año 2016 con respecto al 2015 se produce un incremento en los precios de un 6,07. En el 2017 con respecto al 2016, el incremento en los precios, hablo de Segovia, no hablo en España, es de un 5,73. Y en estos momentos, en el año 2018, con respecto al año anterior, estamos en un 2,72. Lo cual me hace pensar que tras una caída el primer bote fue más alto, el siguiente ha sido menor, hasta que entendemos, pero aquí ya seríamos hablar un poco con una bola de cristal que no la tenemos, que se va a producir un estancamiento en el precio de la vivienda en los próximos años. La situación del alquiler afecta, puesto que muchos de los compradores de vivienda que tenemos actualmente en Segovia son inversores. Y entonces el alquiler, aunque nosotros no nos dedicamos al alquiler de manera proactiva, ¿vale? Conocemos el tema del alquiler y lo hacemos de otra manera. El alquiler ayuda a que la fuerte demanda de alquiler, ¿vale? O el buen momento que está atravesando el alquiler, ayuda a que el inversor compre viviendas para obtener una rentabilidad vía alquiler. También vía revalorización del inmueble, pero vía alquiler. Y aquí, concretamente en Segovia, tenemos dos focos fuertes de alquiler, que son la UBA, la Universidad de Valladolid, y la IE, la IE University. Esos son dos focos de alquiler fuerte. Hay distintas zonas de Segovia, ¿vale? Por no entrar en detalles, que algunos si no pueden cerrar a pensar, hay distintas zonas de Segovia que han pasado de ser zonas marginales o zonas más que marginales, no marginales, no. Han pasado de ser zonas obreros, barrios más humildes, y debido a su proximidad con las dos universidades, la IE y la UBA, esas zonas han pasado de ser objeto de un alquiler humilde, obrero, a ser objeto de un alquiler de estudiantes. Entonces, los barrios se han transformado en barrios de estudiantes. Un ejemplo claro es el Taray. El Taray es un barrio que antes de la IE, pues estaba un barrio pues muy, muy orientado pues a perfiles más bajos, con mayor precariedad laboral, extranjeros, etc. Y ahora no, ahora es un barrio más enfocado a los herederos o las personas que tienen allí vivienda, las reforman, las ponen vistosas para los estudiantes, las adaptan a los estudiantes y en ese momento es un barrio que está generando una gran afluencia de estudiantes. Luego te podría hablar, a nivel de alquiler, otro foco es Madrid. ¿Es Madrid? Hay segovianos que trabajan en Madrid y ya que son segovianos, viven en Segovia, pero estamos encontrando con madrileños que vienen a vivir a Segovia y para trabajar en Madrid. Suelen ser madrileños que a lo mejor están más cerca de lo que es de la jubilación, etc. A lo mejor una persona de 25 o de 30 años, a lo mejor no. Pero sí que nos hemos encontrado madrileños, personas ya adultas, de una edad de comprendida entre los 40 y los 60 años, que compran en Segovia y van a trabajar todos los días a Madrid porque se quieren jubilar en Segovia o porque quieren la calidad de vida que Segovia le ofrece y Madrid no. O sea, el hecho de que el precio de la vivienda, tanto en compra o venta como en alquiler en Madrid, se haya disparado en algunas zonas hay otras zonas de Madrid que no, es muy probable que haya empujado a muchos compradores a acudir a las afueras de Madrid, y a poco que te descuides estás en Segovia. De nuestras ventas, ¿vale? Basándome en el perfil del comprador, diría que un 10%, máximo un 20% son madrileños, o trabajan en Madrid, o son segovianos pero viven en Madrid, es decir, que tienen relación con Madrid, porque son madrileños o porque trabajan en Madrid,
10% o 20%. Pero no te lo digo con el rigor que me gustaría, no te puedo decir una cifra exacta. Esta tendencia prácticamente la notamos desde el AVE. El AVE ha ayudado mucho. A ver, sí que es verdad que, bueno, que teníamos otros medios de transporte, como es el autobús, el tren y el propio coche, pero el AVE ha dado un fuerte empujón a que el segoviano siga viviendo en Segovia y trabaje en Madrid. Normalmente el inversor de Segovia es un segoviano. Un segoviano con capacidad de pago, con un alto poder adquisitivo, que visto la rentabilidad que le ofrece el producto bancario, pues acuden al mercado inmobiliario, puesto que las rentabilidades son más altas con respecto a un depósito, y llevan asociado muchísimo menos riesgo con respecto a lo que sería una inversión en fondos de inversión, mercado de capitales, etc. Entonces es un mercado más seguro y más rentable. El mercado de la vivienda, el mercado inmobiliario para el inversor, es un mercado más seguro y más rentable, y aquí concretamente el inversor en Segovia, o sea, muchos los conocemos todos, porque Segovia es un pueblo y los conocemos todos, pero suele ser gente de Segovia. ¿Que acuda gente de Madrid? Sí. No es común en Segovia, por lo menos desde nuestro conocimiento, que acuda un fondo de inversión a comprar un producto o un paquete de producto determinado. Quizás aquí se haya producido en Segovia Capital en un paro de promociones, pero no es tanto ese inversor extranjero, o sea, no, perdón, no es tanta la manera en la que llega el inversor extranjero con un fondo, sino a nivel particular. Aquí vienen ingleses, estadounidenses, chinos, que compran viviendas en Segovia. Entonces ese es el inversor extranjero, pero entra como un segoviano, o sea, entra a nivel particular. Quizás sí, nosotros tratamos de estar a la última, y digo quizás porque, a ver, nosotros tratamos de estar a la última en todo el tema, en toda la actualidad inmobiliaria, y no tan inmobiliaria, pero que afecta al sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues estás pendiente o estás informado, y así se lo transmiten a tus clientes, les informas a ellos de los cambios que hay en la fiscalidad, de los cambios que hay en los impuestos que se cobran. También ha habido, aparte de con las hipotecas, ha habido mucho revuelo con el tema de la plusvalía, pues de estar siempre a la última, informado con la actualidad más reciente, para en ese momento pues dar el asesoramiento a tu cliente. Concretamente lo que me preguntas, que es la sentencia de los actos jurídicos documentados, que es el impuesto que grava las hipotecas y que acude a los bancos, nosotros no nos ha afectado y no lo debería de hacerlo. Porque al final las reglas del juego cambian, pero el juego continúa. Entonces, bueno, pues ahora resulta que los bancos pagan eso y cobran más intereses. No nos ha afectado, ¿vale? Realmente no nos ha afectado. Te diría, te engañarías si dijese que sí, porque para cada mal hay un remedio. Entonces, ya hay entidades bancarias que cuando salió esto de los actos jurídicos documentados se adelantaron a llamarnos y decirnos, oye, Diego, nosotros asumimos esto antes de que salga ninguna sentencia. Entonces, no nos está afectando, gracias a Dios. Si es de gran envergadura, si es una operación de gran envergadura o una promoción, yo les aconsejaría que hiciesen viviendas que se demandan en Segovia por la falta de oferta. En Segovia que no sucede en otras zonas de España, hay una fuerte demanda y una fuerte oferta, una alta oferta, y lo que pasa es que a veces no se cruzan. En Segovia, como entiendo que en muchas zonas de España, hay una demanda de una vivienda, de una buena vivienda, amplia, exterior, con todos los servicios, con ascensor, que comunique con el garaje, obviamente con garaje, ubicada en una buena zona o en Segovia capital, y eso en Segovia hay muy poco. La oferta en Segovia no se cruza con la demanda, precisamente porque esa tipología de producto, que demanda la tipología de cliente que hay en Segovia, no se da. Entonces no se produce ese cruce. Entonces, si tuviese que aconsejar a un promotor que tuviese que hacer viviendas en Segovia, pues le diría que hablase con nosotros para darle los perfiles de los demandantes, cuáles son sus perfiles y qué es lo que demandan. Eso es lo que le aconsejaría. Hablar con nosotros o con cualquier profesional que les pueda ayudar en este sentido. Entiendo que desde el punto de vista de la financiación es un momento extraordinario, único. No sé lo que durará, pero sí que es cierto que es extraordinario. Los tipos de interés están en mínimos históricos, concretamente el Euribor está en negativo, los diferenciales de los bancos
son muy competitivos y una persona está pagando por una hipoteca tipos de interés en variable cercano al 1 y en fijo pues de aproximadamente del 2, 2 y pico. Entonces es un momento extraordinario desde el punto de vista de la financiación, es único. El tipo fijo lo que da es seguridad. Es seguridad. Cuando alguien contrata una hipoteca tipo fijo, lo que está es contratando una hipoteca, un tipo de interés más un seguro por si sube. O sea, el tipo fijo es un seguro en caso, para evitar o para, bueno, para evitar o para contener posibles subidas de tipos de interés. Mi recomendación, no te podría dar una recomendación genérica. Nosotros hacemos asesoramiento financiero a todos nuestros clientes, ¿vale? Hay mucha gente que quiere comprar, pero no todo el mundo puede. Entonces, para evitarles pérdidas de tiempo, hacemos un asesoramiento previo. La inmensa mayoría demanda un tipo de interés fijo, pero es por eso, por lo que acabas de comentar, porque parece ser que lo único recorrido que le queda al tipo de interés es subir. Pero yo no aconsejo a todo el mundo un tipo de interés fijo, ni a todo el mundo un tipo de interés variable. Depende de para cada caso un tipo de hipoteca, porque no es lo mismo que una persona esté endeudada al máximo o que no lo esté. Entonces, no es lo mismo que vayas a estar 40 años que 10. Entonces, depende de las características de la financiación, aconsejo un tipo fijo o variable. En este mercado, las características que has dicho afectan muchísimo al mercado inmobiliario de Segovia. Hablo de Segovia Capital, ¿eh? Es decir, el PAIS afecta muchísimo, está bloqueando muchísimas promociones de vivienda nueva que se podrían hacer comercializar a unos precios de mercado muy competitivos y tendrían una gran salida y aceptación en el mercado segoviano, porque además hay demanda y no oferta de ese producto.